ustedes, la sociedad civil, a que participen de una forma diferente de hacer política. La política tradicional está basada en el engaño y en la mentira, y en utilizar nuestros impuestos de manera irresponsable para ellos vivir mejores que nosotros. La ley 2023 de candidaturas independientes, que eso está calladito, y que a los políticos tradicionales y a los partidos tradicionales que nosotros conocemos, el Pajonú, Leonel Fernández con su partidito verde, Danilo Medina y el PLD y su pandilla de ladrones, y Luis Abinader, el partido de los retrasados mentales, que no ha tocado a nosotros tener que chuparnos este grupo de imbéciles que está dirigiendo los destinos de este país. Señores, esto que Rescate Democrático, el doctor Roque Espaillat y un sinnúmero de ciudadanos que tiene moral, que tiene respeto y que tiene algo de civismo todavía, hemos decidido presentar este proyecto de candidaturas independientes con el siguiente objetivo. Los partidos tradicionales, si usted quiere aspirar a una regiduría, usted quiere aspirar a una diputación, usted quiere aspirar a una senaduría, usted tiene que invertir primero 1 millón de pesos para ser miembro del partido. Lo segundo es que usted va para regidor o va para síndico y tiene que invertir entre 5 millones y otros millones de pesos. Si va como diputado, tiene que buscar 25 millones. Y si va para senador, tiene que más o menos gastar entre 50 y 75 millones de pesos. Y hay algunos que han gastado hasta 120 millones. ¿Qué tenemos los datos? ¿Qué nosotros debemos hacer para romper ese esquema de política parasitaria? Se acaban de tomar 4.500 millones de pesos para derrocharlo de manera medida en las elecciones del año 2024. Pregunta que hacemos todos los ciudadanos aquí, que ninguno vivimos de esta vaina, ¿eh? De lo que ellos sí viven y de lo que ellos necesitan mantener. Esos 4.500 millones de pesos se van a explotar de manera desmedida. Pero ese dinero tiene que salir de la ropa que nosotros compramos, de la comida que nosotros compramos, de la energía eléctrica que nosotros pagamos, de la cerveza, del capollo, tiene que salir de ahí, porque no existe nada gratis. Esta es la oportunidad en la que cada uno de ustedes en su comunidad, si ustedes son líderes en su comunidad, ustedes pueden llevar una candidatura independiente por vía la institución Rescate Democrático. Aquí no hay que dar el 1 millón de pesos para inscribirse, aquí no hay que dar 25 ni 50 millones. Aquí lo que usted tiene que hacer es un líder comunitario. Usted tiene que identificar en su comunidad cuáles son las necesidades que hay en la comunidad, y como la comunidad ya lo reconoce a usted como un líder, entonces ese es el método que nosotros vamos a utilizar para poder desplazar los políticos parasitarios que han manejado el sistema. Es imposible, señores, que nosotros sigamos creyendo que 12 años de Leonel Fernández, 8 años de Danilo Medina, 4 años de Hipólito Mejía y ahora 4 años de este imbécil que nos está gobernando van a hacer algún cambio en este país. Esta sociedad que tenemos, que nos quejamos, que los jóvenes andan en desbordo, que recientemente una estadística que hay de las escuelas, solamente el 0.07%, ni siquiera el 1% de los jóvenes de las escuelas pasó la prueba que se le hizo de matemáticas. Entonces, el político te dice a ti, Leonel Fernández, que quiere aspirar a 4 años más ser presidente de este país. El mismo que dice que cómo es posible que la juventud de este país, el trabajo al que aspira es hacer delivery de pedidos de Uber. Pero ese fue el mismo Leonel Fernández que durante 12 años de gobierno nunca quiso aprobar el 4% de la educación. Un país no es rico porque tenga
Dios porque se pueda sembrar. Un país es rico cuando sus ciudadanos tienen el conocimiento y tienen el intelecto para elegir lo correcto. El dominicano no es bruto. Ellos creen que el dominicano es bruto. El dominicano lo que le falta es información. Porque la información es poder. Pero a un país que le esconden las cosas, que le hablan mentira y que no les importa a la gente, es un país que no puede prosperar. Porque lo que hace un país grande es la gente. En Japón se desmorona una calle y en 3 horas esa calle está arreglada. En República Dominicana se cae un puente y pasan 12 años y 20 años para arreglar ese puente. ¡Eso! Yadira Marte haciendo política diferente. Política diferente. Yadira Marte haciendo política diferente.